Yo nada más supe que me paré ahí. ¿No le pasó nada a ninguno de ustedes? ¿Cuántos andaban en el carro? Tres. ¿Tres personas? ¿Para dónde iban ustedes? A trabajar. ¿A qué lado iban? A cenar. ¿Qué trabajan ustedes? Carpintería iban a trabajar. ¿Pero no saben qué fue lo que pasó el día en el control? ¿Qué fue lo que sucedió? Dicen que fue una goma que explotó, no sé. ¿Y cómo es el nombre de ellos? Alessandro. ¿Iban un motor por medio? Solo allá abajo. Estaba ahí, yo no, y el impacto fue hoy, yo no sé lo que fue. ¿El dueño del motor? Ajá, dueño del motor. Yo estoy sentado ahí, mira, que si yo no me tiro a Hassan ahí abajo, ahí en Hassan, mira, ve ahí. Mira que todo lo pelado, mira, ve. No me ha quedado nada de mí. Y el motorito mío que está allá, pero yo voy para allá abajo, me meto ahí con todo para allá abajo. ¿No sabes qué pasó? No, yo no sé nada, yo no sé nada, pues yo no sé nada del carro. El que sabe del carro es el que andaba en el carro. ¿Qué tipo de motor es ese? Un 70. ¿A qué hora más o menos sucedió eso? Hace como un media hora ya. Sí, media. ¿Cómo es el nombre suyo? Luis Alberto. ¿Tú no vas a explicar? Por ahí. Llevando el paso, se le metió una goma y lo fuimos por ahí. ¿Nadie resultó herido? Gracias a Dios. ¿Cómo es el nombre tuyo? Soy Jerry. ¿Para dónde se dirigían? Al trabajo. ¿Qué trabajan ustedes? Carpintería. ¿Cuánto eran ustedes en el carro? Tres.